¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya es jueves, casi finalizando la semana. Soy Efraín Meneses, ya estamos en vivo en Chiapas al cierre. Gracias por estarnos sintonizando en la radio del diario y también en las redes sociales desde la torre digital, la torre multimedia del diario de Chiapas. Quédese con nosotros, tenemos lo más relevante, por supuesto, como siempre, de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. 4 años de transformación en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón rinde informe de gobierno en el Congreso del Estado. En panorama nacional, caen otros 3 implicados en el cartel inmobiliario, confirma la Fiscalía General de Justicia, se trata de mandos medios, señalan autoridades. En panorama internacional, demandan a TikTok en Indiana, Estados Unidos por riesgo a menores. En tendencias y noticias en redes sociales, salario rosa para ti, peruana y Pedro Castillo son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? Muy buena noche. Saludarlo, qué bueno que ya está en sintonía y frecuencia con nosotros. Son las 7:03 desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Y hoy, por supuesto, como siempre, le tenemos toda la información importante para usted. Qué bueno que nos sigue, que nos ve y que nos escucha. Queremos recordarle, si usted nos va siguiendo por ahí a través de las redes del diario y es asiduo a las redes sociales, tenemos las diferentes cuentas. Estamos en Twitter, síganos por favor, estamos como arroba diario Chiapas. Usted nos puede ubicar como diario Chiapas, nos puede retuitear y nos puede hacer llegar sus comentarios en vivo. Además, estamos en Instagram, también con todo lo más importante en Diario de Chiapas Oficial. Esa es la cuenta de Instagram para que usted nos vea y nos escuche. Además, en TikTok, para todos aquellos que les gustan los videos, estamos en arroba Diario de Chiapas también. La cuenta Diario de Chiapas es la oficial en TikTok. Y, por supuesto, en Facebook, la transmisión en vivo en Diario TV Multimedia. Esta es la página que usted debe seguir y esta es la página que usted debe de compartir. Diario TV Multimedia, ahí estamos en vivo a través de Facebook. Y obviamente no podía faltar la radio del diario contigo a todos lados, 97.7 de frecuencia modulada. Qué bueno que nos va escuchando ya desde Tuxtla Gutiérrez y en toda la zona metropolitana. Por favor, maneje con precaución, maneje con el cinturón de seguridad, deja a un lado el teléfono celular, respete los semáforos, los señalamientos, guarde distancia entre vehículos. Y hoy, de manera especial, hay mucho tráfico en Tuxtla Gutiérrez, sobre todo del lado poniente norte, por la Feria Chiapas que ya inició, pero más adelante le tendremos algunos de los detalles. Por lo pronto, gracias por estar con nosotros, esperamos sus comentarios en vivo y vamos a la información de hoy. Y es que precisamente desde la mañana rindió su 4º informe de gobierno Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas, mostrando los resultados de estos 4 años de su gobierno. Aseguró que seguirá trabajando con convicción y honestidad y su objetivo, aseguró, es seguir construyendo
construyendo un Chiapas más fuerte y próspero. Estuvo, por supuesto, acompañado de diferentes personalidades en el ámbito político, empresarial, deportivo y cultural, desde el recinto del Congreso del Estado. ¿Qué le parece si vamos a escuchar algo de lo que aconteció el día de hoy con este cuarto informe de gobierno? Chiapas es referente indiscutible en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas de México, pero también para avanzar en la superación de la pobreza de quienes han estado al margen del reconocimiento y del crecimiento económico y del proceso social. Seguimos avanzando con nuestros proyectos de gobierno, cumpliendo con las políticas públicas para el bienestar. Hoy demostramos con resultados positivos que la cuarta transformación se concreta. Por ello, sostengo mi compromiso de alcanzar la justicia social en Chiapas. La consolidación de un gobierno democrático se refleja hoy con estabilidad política, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Estamos viviendo tiempos de transformación y la revolución de las conciencias. En México nos gobierna hoy un hombre de Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien mantiene una batalla sin tregua por la conquista de la verdadera igualdad, defendiendo las riquezas naturales y el patrimonio de la nación. Hoy ante ustedes refrendo mi compromiso de trabajar con mayor entusiasmo por el engrandecimiento de nuestra patria y por Chiapas de corazón. ¡Viva el humanismo mexicano! ¡Viva Chiapas! Ahí están los comentarios del gobernador el día de hoy en el recinto legislativo, en el Congreso del Estado, donde rindió su cuarto informe de gobierno. Y obviamente en redes sociales estamos viendo todas las producciones de lo que está haciendo en referencia a estos 4 años de gobierno en materia de infraestructura, de seguridad, de educación, sobre todo de salud, después de haberle impactado estos 2 años de pandemia que sin duda generaron un cambio drástico en Chiapas y en todo México. Así es que sin duda importante todo este subsecuente concepto de información que va a llegar en los próximos días, porque ahora ya tocará turno a los titulares de cada una de las dependencias del Estado, que tendrán que rendir informe, rendir actividades, qué es lo que han hecho en estos 4 años de gobierno ante el Congreso del Estado, en lo que se le conoce como la glosa de gobierno. Serán los titulares de las principales dependencias que estarán ahí rindiendo cuentas ante los diputados de la actual legislatura en el Congreso del Estado. Vamos a estar muy pendientes con toda la información, obviamente, que se genere desde este lugar tan importante para todas y todos los chiapanecos, en el contexto del cuarto informe de gobierno, en donde el eslogan, por cierto, es "El cambio ya se ve". Y cambiamos de información, vamos hasta San Cristóbal de las Casas. Allá está nuestra compañera corresponsal, Janet Hernández, tiene lo más relevante, por supuesto, de esa gélida ciudad, y allá aumentan la seguridad en algunos puntos importantes y distintivos, sobre todo ahora que ya llegan más visitantes, más turistas nacionales e internacionales, y pues, por supuesto, la gente local, la gente del estado de Chiapas. Janet, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante. Hola, Efe, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal para informarles que en el marco de la puesta en marcha del operativo Guadalupe Reyes, esta ciudad, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva, reforzaron los dispositivos de seguridad y vigilancia en los mercados públicos, plazas comerciales y sucursales bancarias. Esto con el objetivo de mantener el orden y la tranquilidad de ciudadanos y visitantes. De igual forma, continúa implementando puestos de control policial en puntos estratégicos, como son la carretera que conduce al municipio de Tenejapa, a la altura de La Garita, San Martín La Quinta, en la carretera San Juan Chamula, así también en la carretera Panamericana salida Tuzla Gutiérrez Vía Libre y Periférico Sur Poniente, en la colonia de Fátima, donde se han inspeccionado más de 130 vehículos y 25 motocicletas para prevenir ilícitos. Los cuerpos de seguridad subrayaron que mantendrán esta guardia en alto para prevenir y combatir los ilícitos, por lo que exhortó a la ciudadanía sancristobalense a denunciar cualquier actividad sospechosa al número único de emergencia, que es el 911, a través del cual se brinda todo el apoyo que sea necesario a la población. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Gracias, Janet. Oye, aprovechando la llamada, ¿cómo está la situación climatológica ahí en San Cristóbal en este instante, por favor?
Ahorita está descendiendo la temperatura, sí hay bastante frío. A quienes vayan a visitar a San Cristóbal, vénganse bien abrigaditos porque en la tarde, noche y en la madrugada hay muchísimo frío. Perfecto, pues ahí están los datos para quien quiera ir a descansar a San Cristóbal de las Casas a cuidarse del frío estos días. Muchísimas gracias, Janet, un abrazo, buena noche. Buenas noches. Gracias a Janet Hernández, nuestra corresponsal desde San Cristóbal de las Casas. Ya están llegando los comentarios a través de redes sociales. Qué bueno que nos ve y qué bueno que nos escucha. Y seguimos por lo pronto con más información importante para usted. Y le decíamos, el día de hoy hay mucha actividad del lado norte-poniente en Tuxtla Gutiérrez porque ya inició la Feria Chiapas. Y en torno a esa actividad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que a partir de hoy, del 8 al 18 de diciembre, se aplicarán varios cierres viales en un perímetro de las instalaciones de la feria, por lo que se recomienda usar vías alternas. Es importante manejar con mucha precaución. Si no tiene necesidad, obviamente no circule por la zona. Así es que le queremos repetir a usted los accesos y salidas para la Feria Chiapas 2022 para que tome nota, por favor. Uno, el acceso y salida es por la calzada Laguitos y también por la calzada de Juan Crispín, donde está esta refresquera importante de rojo con blanco. Por ahí, entonces son los dos accesos en donde se puede entrar y salir para la Feria Chiapas. Le repetimos, por la calzada Laguitos y la calzada a Juan Crispín, para que tome sus precauciones con mucho tiempo de anticipación. Y en ese orden de ideas, platicarle a usted que el costo del pasaje a la feria, el transporte público, para que quienes quieran ir en colectivo, no llevar su coche o agarrarse el taxi, bueno, se estableció una tarifa autorizada. Los horarios y el circuito que cubrirán los vehículos que prestan el servicio público de transporte durante todos estos días de feria. Para los vehículos de la modalidad de pasajeros tipo taxi, se expidió autorizaciones del servicio, mismos que se identificarán y portarán en el interior e incluirán el monto de la tarifa autorizada a cobrar del parque de feria a las colonias de Tuxtla Gutiérrez y hacia municipios vecinos. Mientras que en la modalidad de pasajeros tipo colectivo, las combis, pues, las unidades debidamente autorizadas cubrirán de origen a destino puerta cerrada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez al Parque de Feria en horario de 12 del día a 1 de la mañana, con una tarifa de 18 pesos por persona. Para mayor accesibilidad, los usuarios de la zona sur poniente tendrán como alternativa las rutas 79, 85 y 103, con el horario normal que se entiende termina hasta las 10 de la noche. Por lo pronto, de 12 del día a 1 de la mañana, los que salen del Parque Central hasta el Parque de Feria y estarán cobrando 18 pesos por persona. Bien, y ahora le quiero recordar a usted la encuesta que tenemos vigente esta semana para que participe con nosotros. Obviamente, su opinión es fundamental para nosotros y la pregunta es muy interesante en ese contexto electoral. Así es que le recuerdo a usted la pregunta para que, por favor, participe. ¿Votaría por una mujer gobernadora de Chiapas? Sí, porque es tiempo de las mujeres. No, ¿votará por un hombre o no le interesa? Son las tres opciones de respuesta que tenemos para que usted participe con nosotros. Por favor, contéstenos a través de Twitter y el día de mañana viernes estaremos dando a conocer los resultados de su opinión, que para nosotros es de suma relevancia. Promocionales y regresamos con más información, por supuesto, después del corte en Chiapas al Cierre. Al regresar, toda la información de la Perla del Soconusco en Hola Tapachula. ¿Qué tal, amigos? Soy Maite Lascurain de Pandora y este 16 de diciembre vamos a estar con ustedes en Inesperado. Adquiere tus boletos en Showbiz o en el Hilton Garden Inn para irnos a ver. No te puedes perder este espectáculo 16 de diciembre en el Foro Chiapas. Ahí te esperamos. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico "el lunes empiezo". Y escucha esa voz dentro de ti que te dice "libérate". Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos 5 días de tu semana.
Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Gracias por continuar con nosotros y obviamente queremos mandar los saludos a la gente que ya nos está viendo en redes sociales y a quienes nos van escuchando en la radio del Diario. Un saludo especial a través del 97.7 de FM a la doctora Yuyu y a su esposo Cecilio Candelaria. Nos van escuchando esta tarde aquí en la zona metropolitana, gracias por vernos, gracias por compartirnos también en sus redes sociales, que sin duda es muy, muy importante. Y por lo pronto vamos con más información también para usted, y es que resulta, vea, este dato no es nada honroso. La entidad ocupa el primer lugar en deportaciones a nivel infantiles a nivel nacional, y es que la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas dio a conocer que en México en 2022 fueron detenidos más de 45 mil niñas, niños y adolescentes migrantes, 45 mil. Luego repatriados a sus lugares de origen. Imagínense esta cifra, 45 mil niñas, niños y adolescentes migrantes en Chiapas, solo en el 2022, que ya fueron deportados y repatriados a sus países de origen. Imagínense esa cifra, sin duda se entiende la necesidad de quienes nos aspiran a una mejor calidad de vida, pero todo el riesgo al que se exponen estos pequeñitos, pequeñitas y adolescentes. En fin, por eso Chiapas ocupa este primer lugar en deportaciones infantiles a nivel nacional. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Y vamos precisamente hasta la Perla del Soconusco con Valeria Córdoba y toda la información importante desde este lugar. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante con tu reporte, por favor. Efren, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un placer saludarte como siempre desde Tapachula. Y bueno, quiero comenzar la sección comentándote que el día de ayer se inauguró una feria regional Tianguis Navideño, y todo esto pues con la finalidad de apoyar el emprendimiento femenino y por supuesto también la reactivación de la economía en el Soconusco. Te invito a que veamos el material que preparé al respecto. Con la finalidad de apoyar el emprendimiento femenino y la reactivación económica en el Soconusco, el Ayuntamiento Municipal de Tapachula inauguró este miércoles la Feria Regional Tianguis Navideño,
Dicha feria está conformada por distintas artesanas y productoras de los municipios de Mazatán, Acapetagua, Tuxtla Chico y Unión Juárez, las cuales estarán ofreciendo sus productos en la pérgola del Parque Miguel Hidalgo hasta el día 9 de diciembre. Hemos sido convocadas como un grupo que nos llamamos Tianguis a tu Colonia por parte de la Secretaría de Igualdad de Género y estamos convocando a todos los habitantes de Tapachula a que nos vengan a ver aquí al Parque Central. Estaremos 7, 8 y 9 de diciembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde y pueden venir a realizar sus compras navideñas, joyería, moños, artesanías, calzado y con buenos precios accesibles tenemos descuentos también. Durante la inauguración del evento, estuvieron presentes la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, y la secretaria de Igualdad de Género del Estado, María Mandiola Totoricahuena, quien externó que el propósito de este tipo de actividades es que las mujeres se sientan reconocidas y empoderadas. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Y bueno, en otras noticias, cambiando de tema, te quiero presentar una historia muy peculiar, una historia con mucho sabor, y es que desde hace más de 40 años en el Soconusco, los tacos del mercado han deleitado el paladar de todos los habitantes de esta zona. Mi compañero Rafael Echuga tiene todos los detalles de esta historia. Adelante, vamos. Pásale, tenemos aquí con el tema de res adobada. Son los sabores de la costa de Chiapas, que durante más de 40 años han deleitado los paladares más exigentes de la región. Y es que no es para menos, se trata de los tacos del mercado Soconusco, que se han popularizado en la franja fronteriza de Chiapas, aunque hay varias presentaciones. Los de adobada con asado de res al pico de gallo deleitan a los comensales de la perla del Soconusco. Aproximadamente 43, 44 años. ¿Qué tipo de tacos son los que más se venden? Mira, aquí nosotros siempre hemos vendido taquitos de carne de res adobada. O sea, la carne se adoba en casa, se hace un adobo artesanal fabricado en casa. Es una jornada que inicia desde las 3 de la mañana. A esa hora se comienza con la preparación, pues en el mercado el apetito no puede esperar. Y desde muy temprano ya están los clientes esperando los suculentos tacos. Hemos seguido así que cuestión familiar y ahorita pues me tocó a mí seguir al frente del negocio. Gracias a Dios con el mismo sazón de ellos. Siguió ahora sí que con el trabajo de la taquería. Él venía desde las 3 de la mañana a 3 y media. A las 5 de la mañana ya habían taquitos. Si visitas la costa de Chiapas, no pierdas la oportunidad de adentrarte a su gastronomía, pues recuerda, las raíces del pueblo se encuentran también en sus platillos de mercado. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Y bueno, pues sin duda alguna una historia de trabajo duro por parte de esta familia que se ha dedicado más de 40 años a deleitar a todos los pobladores de la zona Soconusco y por supuesto unos tacos sumamente famosos aquí en esta frontera sur de Chiapas. Y bueno, estas son las noticias que tengo el día de hoy y regreso contigo a la capital del estado. Y antes de que colguemos la llamada, platícanos cómo está la situación climatológica ya por Tapachula esta tarde noche, por supuesto. Claro que sí, te comento, el día de hoy ha estado un clima, pues, digamos, normal, no ha hecho tanto calor como a veces hace aquí en el Soconusco, tampoco ha bajado tanto la temperatura como en días anteriores, no hemos tenido lluvias, el día de ayer no se presentaron lluvias, en la madrugada tampoco, y todo el día de hoy ha tenido un cielo, pues, bastante despejado, y pues no se pronostican lluvias tampoco para la noche y ni la madrugada del día de mañana. Perfecto, bueno, pues gracias por el reporte meteorológico, vamos a estar muy pendientes y un saludo a toda la gente que nos escucha y que nos ve en la perla del Soconusco y por supuesto también toda la costa, Istmo Costa. Gracias Valeria, un abrazo, nos escuchamos mañana para cerrar la semana juntos. Claro que sí, estamos pendientes.
Gracias a Valeria Córdoba y a todo el equipo de Diario Media Group allá. Y por cierto, ya que estamos hablando de temas de la frontera, bueno, usted sabe, el pan de todos los días es la migración. Y la Secretaría de Marina, la SEMAR, localizó 3 lanchas con migrantes que viajaban en el litoral chiapaneco con rumbo hacia el estado de Oaxaca. Luego de la denuncia realizada por pescadores chiapanecos y mexicanos sobre el tráfico de personas en alta mar, ya ayer miércoles los elementos federales desplegaron un operativo de búsqueda y dieron con la ubicación de estas 3 embarcaciones. Los mismos pobladores de distintas rancherías y ejidos aledaños al mar tuvieron que ejercer presión para que se efectuaran estas tareas. Según datos de fuentes al interior del gobierno federal, las 3 lanchas salieron de Puerto Madero de manera clandestina y los traficantes mantuvieron varias horas en casas de seguridad no identificadas a los viajeros, quienes serían transportados hacia otras playas del litoral mexicano. La detección de estas 3 embarcaciones menores ventila la operación en alta mar de coyotes que ya le hemos platicado, que están utilizando esta ruta Centroamérica, Chiapas y Oaxaca hasta la frontera norte para movilizar a cientos de migrantes, pues con este sueño americano, ¿no?, de llegar hasta Estados Unidos. Las embarcaciones fueron trasladadas hacia la zona naval número 14 en el distrito correspondiente, perdón, a Tapachula, pero aún se desconoce el número exacto de migrantes que fueron asegurados. En fin, el pan de todos los días. Cambiamos de tema, vamos a situaciones de salud, y es que especialistas del IMSS, acá en Chiapas, vea usted, retiraron un tumor cerebral del tamaño de una manzana a una mujer de 67 años. Yo empecé con dolor de cabeza, ya las pastillas que me daban mis hijos ya no se me quitaba, se me quitó la fuerza. Del lado de izquierdo de mi cuerpo me empezaron a hacer estudios en el seguro y ahí fue donde ya me detectaron el tumor en mi cabeza. Es doloroso porque nosotros como hijos pues no quisiéramos que le pasara nada a nuestra madre. Fue difícil, muy, muy complicado. Ella llega con mucho dolor de cabeza, pérdida de la fuerza de la mitad del cuerpo. Nuestro hospital, gracias a todos los cambios que han habido, tiene mucha tecnología en donde se puede hacer este tipo de cirugías. Duró alrededor de 7 horas. El tumor tenía unas dimensiones aproximadas de 8 centímetros de diámetro, un poquito más grande del tamaño de un huevo. De por medio estaba la vida de la paciente. Pasa despierta a terapia intensiva, evoluciona perfectamente. La paciente puede caminar por ella sola, ha recuperado la fuerza de la mitad del cuerpo, es una tumoración benigna y la paciente está fuera de peligro. Gracias a ellos me detectaron por la enfermedad que yo tenía. También agradecerle pues a nivel nacional al maestro Sué Robledo Aburto, quien dirige esta noble institución, a todo ese personal que nos está regalando muchas sonrisas y alegrías a nuestras familias que hicieron posible que nosotros tengamos a mi madre en casa. Bien, ahí el reporte de el IMSS. Y antes de irnos a promocionales, esta noche quiero tener la oportunidad de enviar un saludo muy especial a 2 grandes seres humanos, 2 grandes personas a quienes tengo la fortuna de conocer y nos van escuchando porque están aquí. Gutiérrez, como siempre, trabajando. Un abrazo especial al amigo Everardo y también al colega y destacado periodista y comunicador Javier Alatorre. Usted lo conoce, usted lo ha visto desde hace ya muchísimos años. Una gran persona, gran líder, un gran ícono en los medios de comunicación. Está en Chiapas trabajando. Hoy transmite desde Chiapa de Corzo. Lo invito a que vea, como siempre, Hechos Noche. Y ellos nos van escuchando esta noche. Así es que gracias por estar en sintonía de 97.7 de FM, la radio del diario. Qué bueno que sea. Lo que ocurre en Chiapas, por supuesto, como tiene que ser, de la mejor manera. Un abrazo a Javier, un abrazo a Everardo, qué gusto que estén nuevamente en tierras chiapanecas a disfrutar, como siempre, de la marimba, del buen pozol y de la calidez de todas y de todos los chiapanecos. Un abrazo a ellos dos que están trabajando y bueno, seguimos con más información acá en Chiapas al cierre después de los promocionales. Noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros?
Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Cuando descubres eso que te mueve, nada te detiene. Porque es bien chido encontrar nuevas formas de explotar tu curiosidad. Qué chido es bailar con tu música favorita. Qué chido es echar la reta en familia. Qué chido es convivir con tu familia y que te escuchen. Lo que no está chido es beber alcohol siendo menor de edad. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al Cierre. Estamos esperando sus comentarios en vivo, obviamente a través de Facebook y de Twitter, y por supuesto también en el mensaje, en los mensajes de WhatsApp a través de la radio del Diario 97.7 de frecuencia modulada. Qué bueno que nos ve y que nos escucha esa noche. Le recordamos Twitter, TikTok, Instagram, Facebook y por supuesto en la radio del Diario. Y vamos a otra denuncia que llegó hasta la mesa de redacción de Diario Media Group, y es que Soledad Espinosa Ruiz, que es madre del soldado Julián Selvas Espinosa, vea, llegó a las instalaciones del 61 Batallón de Infantería, o sea, 61 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, y le fueron negados los servicios médicos. La persona identificada como responsable de negar el servicio médico es el teniente de infantería Héctor Muñoz Ramos, argumentando que acudiera al Hospital General Dr. Juan Corso, justificando que no hay médicos a disposición. Al no recibir ningún tipo de ayuda, ella se dirigió al Hospital General, donde espera ser atendida ante un fuerte dolor, escuche, de los riñones. La señora Soledad Espinosa Ruiz dijo que no concibe cómo le pudieron negar los servicios médicos en el batallón militar. Se supone que debe haber médicos a disposición tanto de soldados como para sus hijos y madres de quienes son parte del ejército mexicano. Es una denuncia que nos llegó esta tarde a la mesa de redacción, y obviamente pues se entiende que hay que prestar ese tipo de atenciones. El derecho a la salud es fundamental. Y bueno, pues no se lo dieron a esta persona de tan solo de la tercera edad, perdón, con problemas muy fuertes, y le negaron el servicio de atención médica. Vamos a otros temas, y resulta que una persona iba viajando con casi $1,000,000, lo cacharon, lo detuvieron y no supo decir de dónde venían estos recursos. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero Edgar Ruiz en unos instantes para que nos comente de esta información. No logró acreditar la procedencia de este recurso. Esto fue muy cerca de la capital chiapaneca. Le daremos los detalles en instantes, pero en lo que nos enlazamos con él, ¿qué le parece si vamos a otros temas? Como usted sabe, ya estamos en la cuenta regresiva de los festejos de la Virgen de Guadalupe y santos fieles. Bueno, los fieles siguen visitando precisamente a todos estos lugares, todas estas capillas. Vamos con el reporte de Adriana Santos. Las peregrinaciones por el Día de la Virgen de Guadalupe han
y en Tuxtla Gutiérrez, la Morenita ya ha recibido a los primeros fieles. Desde el 1 de diciembre, las visitas al Templo de la Virgen no han parado, ya que las autoridades han contabilizado hasta 13 peregrinaciones por día. Aunque los más fuertes están por llegar, no faltan las antorchas, los carros decorados con imágenes de la Virgen y hasta mariachi para agradecer las bondades y milagros. Hasta el día de hoy hemos recibido 100 peregrinos, o bueno, 100 peregrinaciones más bien. Esperamos pues mucho más, ¿verdad? Los días más fuertes son a partir del día de hoy hasta el 2, entonces esperamos mucho más peregrinaciones. Bien, pues estamos pidiendo las recomendaciones básicas que las autoridades recomiendan, que es el uso del cubrebocas. Básicamente el uso del cubrebocas al ingresar al templo, a la parroquia, y pues el fluido de las peregrinaciones. Ya abrimos la entrada acá por la séptima, la salida más bien por la séptima, entonces entran por la avenida principal, salen por la calle séptima, para que sea la entrada y la salida de manera fluida. Hasta el mediodía de este jueves, 8 de diciembre, ya son 100 peregrinaciones que han ingresado a esta iglesia. Sin embargo, se esperan números más altos. La idea es que retomemos toda esta festividad a la Virgen, el docenario que le llamamos, pues que se realice de manera, ¿cómo decirlo? Pues como se hacía anteriormente, ¿no? Entonces esperamos que sigan viniendo, se ofrecen estos alimentos aquí en el atrio de la parroquia. Ahora se abrió en la séptima, y también hay unos juegos de feria para quien guste venir a visitarnos, pues también tenga un momentito de visitar a la Virgen y tener un ratito de distracción por ahí. La invitación se extiende a todas las familias que deseen participar en este docenario a la Virgen de Guadalupe. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Y vamos a aprovechar, por cierto, con eso que escuchábamos de estos cantos con tanta fe a la Virgen de Guadalupe. Si usted va a transitar en estos días en carretera o por algunas de las calles de las principales ciudades donde hay estos templos en honor a esta Virgen, por favor, maneje con precaución. Hay que respetar a quienes vienen haciendo esta muestra de fe, porque lamentablemente se incrementan los accidentes en estos días. Hay muchos feligreses que salen por las principales carreteras. Recordemos que en Chiapas hay gente muy devota, incluso hay peregrinaciones de 4,000, 5,000 gentes, como las que se generan desde la Frailesca, la capital chiapaneca. Entonces hay que ser muy prudentes, muy respetuosos, manejar con muchísima precaución y sobre todo con paciencia, para que todos ellos puedan llegar con buen fin a cada uno de sus destinos. Es una recomendación, una petición como parte de la sociedad. Hay que respetarlos, pero por supuesto también hay que tener cuidado y extremar precauciones. Y ahora sí, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Edgar Ruiz. Le decíamos, una persona resulta que llevaba casi 1,000,000 de pesos en efectivo y no supo decir de dónde venía ese dinero, y obviamente fue detenido. Edgar, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos con tu reporte, por favor. Muy buenas noches, Efraín. Como bien comentas, el día de ayer por la tarde, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional llevaron a cabo un operativo en esta zona. Cabe destacar que la vía Ocosocuautla-Villaflores se mantiene con operativos constantes por parte de elementos federales, esto a partir de lo que ocurrió, lo del Espinal aquí en el municipio de Ocosocuautla, y también lo que ocurrió hace unas semanas, donde fueron atacados elementos de la Guardia Nacional en la comunidad de Nuevo México del municipio de Villaflores. Por ello, han aplicado retenes, han estado aplicando operativos, están revisando vehículos para saber que todo marche en orden y preservar la tranquilidad de la ciudadanía. Ante esta situación, en una de esas revisiones llevaron a cabo, detuvieron un vehículo, una camioneta marca Toyota tipo Tacoma, en donde viajaba una persona. Tras hacerle la revisión, encontraron que debajo del asiento venía una mochila con poco más de 1,000,000 de pesos, con dinero en efectivo, en billetes de diferente denominación, y por ello, al no acreditar de dónde había sacado este dinero y la legalidad del mismo, fue que procedieron a su detención. El imputado fue trasladado a la Fiscalía General de la República, de aquí de la delegación Chiapas, para que pueda el Ministerio Público Federal seguir el procedimiento legal correspondiente. Asimismo, el dinero y el vehículo también están retenidos. Se espera que sean las autoridades correspondientes las que determinen la situación jurídica de esta persona que, como te decía, llevaba
un poquito más de $1,000,000. Caray, bueno, pues ahí está la información. Gracias, Edgar, un abrazo. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Efraín. Hasta luego. Gracias a nuestro compañero Edgar Ruiz. Y vamos a otros temas. Resulta que en Chiapas, para variar los datos nada amables, hay 113 localidades urbanas en situación de extrema pobreza. Más del 80% de la población que vive en localidades urbanas de Chiapas se encuentra en situación de pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, dio a conocer este jueves 8 de diciembre información de pobreza por localidad urbana, en el que enfatiza que durante el 2020, el 79.6% de la población que residía en una de las 5.234 localidades urbanas del país se encontraba en situación de pobreza. Por lo anterior, apunta que de las 113 localidades urbanas chiapanecas, al menos 67 de estas pertenecieron a algún municipio indígena y dos correspondieron a la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. En este sentido, el Coneval indica que el porcentaje de personas en situación de pobreza que residen en las localidades urbanas aumenta conforme disminuye su tamaño, es decir, las localidades menores de 15.000 habitantes presentaron porcentajes superiores a 60%. Para Diario Media Group, Ainer González. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Y vamos a la situación epidemiológica en Chiapas. Y bueno, yo le decía que los casos iban a aumentar y efectivamente ahí están los resultados. La gente está bajando la guardia, otra vez el exceso de confianza. Y por lo pronto ya son 10 casos nuevos de manera oficial en las últimas 24 horas en Chiapas. De estos se presentaron de la siguiente manera. Vea. 3 en Tapachula, 2 en Tuxtla Gutiérrez, mientras que en Acacoyagua, Huehuetán, Mapastepec, Suchiate y Tuzantán, un caso nuevo en las últimas 24 horas. De acuerdo a este reporte que emite la Secretaría de Salud Oficial en la entidad, el virus se detectó en 9 mujeres y un hombre, en edades que van entre los 15 y los 65 años y más. Del total de pacientes, 3 de ellos padecen diabetes, hipertensión y obesidad, y el resto afortunadamente no presenta ninguna comorbilidad. Por lo pronto, esta invitación de la Secretaría de Salud es a no bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención. ¿Cuáles son? Bueno, el uso del cubreboca, el lavado de manos de manera frecuente, guardar la sana distancia en espacios públicos y estar considerando siempre este esquema de vacunación contra COVID-19. Y es importante, la gente piensa que si ya se vacunó contra COVID-19, no tiene caso vacunarse contra la influenza. Ojo, eso está mal, son cosas diferentes y usted puede ya acudir a los centros de salud también a esta campaña gratuita de vacunación por el tema de la influenza. Recordemos que ya están bajando más la temperatura, sobre todo hay que atender a los adultos mayores y a los pequeñitos, a las pequeñitas menores de 5 años, sobre todo para evitar que sufran de algún padecimiento en las vías respiratorias en los próximos días, conforme nos acercamos ya a final de este 2022 y obviamente enero, que es el mes donde se presentarán más bajas temperaturas. Ahí está la invitación, por favor, siga la recomendación. Y antes de irnos a promocionales, nuevamente le recuerdo a usted la encuesta que tenemos vigente esta semana. Cerramos mañana su participación y mañana en este mismo espacio noticioso daremos a conocer los resultados de lo que usted opina. La pregunta es, ¿votaría por una mujer para gobernadora de Chiapas? Sí, porque es tiempo de las mujeres. No, votaré por un hombre y no me interesa. Son las tres opciones de respuesta, puede contestarnos en Twitter y mañana daremos a conocer los resultados de su opinión. Promocionales, vamos al tercer corte de esta noche. Regresamos ya en la recta final de Chiapas al cierre. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen!
Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Nos dicen, ya están los comentarios en redes sociales en vivo. Gracias a los que nos escriben a través de Facebook Live. Saludos hasta Tapachula. Alina Farfán nos escribió. Gracias por estarnos viendo desde Tapachula. Perdón, Nini Vesquinca también nos dice, nos escribió en redes sociales en Facebook. En un momento van los demás. Saludos, gracias Nini por siempre vernos y por compartirnos también en tus redes sociales. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a la información? Que no nos gusta, pero sucede todos los días. Vamos a la nota roja. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Bueno, y platicarle a usted que el día de ayer, 7 de diciembre, se había generado un reporte de una persona desaparecida. Una persona de arriba de los 30 años de edad se ya había emitido el reporte y resulta que la mañana de este jueves, lamentablemente, fue encontrada sin vida en los servicios de intendencia de la primaria David Gómez en la capital chiapaneca. Ya había sido reportada, le decíamos, desaparecida el día de ayer y hoy fue encontrada, ¿qué cree?, en la cisterna, al parecer, de esta primaria en la capital chiapaneca. Así es que vamos al reporte de este lamentable suceso. Meses después de la muerte de la joven Deva Susana Escobar Basaldúa, ocurrida en el estado de Nuevo León, en Tuxtla Gutiérrez, se reporta una muerte que por las circunstancias recuerda el caso de Ebony. Se trata de Paola Yasmín Ocampo Alcázar, quien era personal de asistencia y apoyo a la educación en la escuela primaria David Gómez, encontrada muerta este jueves dentro de una cisterna, un día después de haber sido reportada su desaparición. Paola, de 36 años de edad, llegó a trabajar el miércoles 7 de diciembre y ya no salió viva de la escuela. De hecho, hasta este jueves 8 de diciembre, el personal educativo y su familia pensaban iniciar una campaña para localizarla, sin saber que el cuerpo ya flotaba en la cisterna de la escuela primaria. De la aparición de ella sin vida, aquí dentro de la escuela, en una cisterna, por supuesto, quiero decirlo con mucha claridad, con problemas que van a requerir del mejor desempeño de las autoridades para el esclarecimiento de este caso. Llegó a este centro educativo, hay incluso compañeros que tuvieron contacto con ella, por supuesto tenemos que hablar ayer en la mañana. No puedo precisar más, quedemos con estas generalidades.
Algo le ocurrió a Paola después de terminar su jornada de trabajo a eso de las 14:30 horas, aunque de momento solo se sabe que su cuerpo estaba en la cisterna que tiene una profundidad de 2.5 metros. 2 horas trabajamos aquí en el lugar en coordinación con bomberos y la policía. En rescate trabajamos 7 elementos, bomberos y protección civil municipal. Pues no sabe esa composición, simplemente pues que muerto por un ahogamiento, ¿no? Pero ya será la fiscalía quien camina desde esta situación. ¿Está vestida? No, totalmente vestida. Oye, es de violencia que tenga. Esa parte te desconocemos, ya la fiscalía se encargará de darle la información. ¿En dónde estaba? ¿En una cisterna? Sí, una cisterna, ya ve que hay muchos factores, pudo caer, pudo resbalar y pues. Pero dicen que tenía candado la cisterna. Desconocemos. Nosotros cuando llegamos ya estaba abierta. ¿La cisterna que está ras de suelo o es una cisterna de carro que construye? Sí, porque está ras de suelo. Sí. ¿Grande? Como de unos 500 litros. ¿Cuántos metros son esos? Algunos padres y madres expresaron su asombro al conocer de este hecho, que motivó el retiro de los alumnos poco antes del mediodía para que elementos periciales levantaran el cuerpo. De hecho, lo que sería una conferencia de prensa convocada por la Secretaría de Comunicaciones y el Comité Ejecutivo de la Sección 7 del CENTE y la CENTE terminó por ser un espacio de confirmación del hallazgo del cadáver, que según lo dicho por un elemento de bomberos, no estaba putrefacto ni desnudo. Ahora el llamado es a investigar el caso y a que se conozcan las circunstancias de la muerte de esta mujer, oriunda del municipio de Venustiano Carranza, quien llegó a laborar como de costumbre el miércoles 7 de diciembre y ya no salió con vida. Exigimos puntualmente a los 3 niveles de gobierno todas las capacidades investigativas que tengan para la resolución del caso. Lo exigimos y que no se convierta en un caso más de toda esta lamentable inseguridad que tenemos en Chiapas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Nacional. Bien, y vamos hasta el centro con nuestro amigo corresponsal Luis Carlos Silva. Tiene la información importante desde este lugar, y bueno, es que caen otros 3 implicados en el cártel inmobiliario, así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia allá en el centro del país, y se trata de mandos medios. Pero bueno, quien tiene más detalles de esta situación es Luis Carlos Silva. Luis, buena noche, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, adelante con tu reporte, por favor. Gracias, Efraín. Cordial saludo para ti y los amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos. Efectivamente, grupos ligados al crimen organizado y de gran nivel, porque se trata de personas que traficaron con influencias y provocaron un desfalco millonario en la alcaldía Benito Juárez, estarían detrás de este cártel inmobiliario. Estamos hablando de presuntos implicados que fueron detenidos. Se trata de Ismael N., José Ramón N. y Alejandro N., todos ex servidores públicos de dicha alcaldía. De acuerdo a la fiscalía, encabezados por las autoridades que tiene su responsabilidad, en este caso Ernestina Godoy, que estas personas habrían fungido como prestanombres de otros ex servidores públicos de alto nivel en la misma alcaldía, quienes Efraín Auditorio actualmente enfrentan proceso penal y que en el caso de esta investigación forman parte de la triangulación de recursos por parte del gobierno de Benito Juárez. Déjame comentarte que ya también te voy a confirmar que se ha girado una orden de aprehensión en contra de un diputado local, Cristian N., actualmente pues que se encuentra en la mira de las autoridades capitalinas, tomando en cuenta que la policía de investigación lo busca por la penosa actividad que habría realizado durante algún tiempo en la alcaldía antes mencionada. Te quiero comentar que en la Ciudad de México no se ha llevado a cabo un juicio de procedencia para que los legisladores locales que cuentan con fuero constitucional puedan enfrentar a la justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, la Fiscalía General de la Ciudad ha advertido una nueva línea de investigación con sólidos datos que prueban la presunta responsabilidad de este diputado local en una serie de anomalías. Comentarte que, de acuerdo a las pesquisas, se ha mencionado, y dice la misma titular de esa dependencia, que en el caso del cártel inmobiliario no solamente se triangularon recursos, sino que se permitió en varias ocasiones
el ingreso de varios expedientes de anómalos y que en su oportunidad se habían generado millones y millones de pesos en ganancias para funcionarios públicos de la alcaldía Benito Juárez. Todo ello con la anuencia y sobre todo con el permiso de funcionarios de altísimo nivel. Sobre este particular, la dependencia Frena Auditorio advierte que no cesará en su intento de llevar a la cárcel a todas aquellas personas que traficaron con influencias y que desde 2017 a la fecha se embolsaron 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasma. Al respecto, Ulises Lara, que es el funcionario más importante de la Fiscalía y el coordinador de asesores, dijo que esta investigación forma parte de triangulación de recursos que habrían sido puenteados vía gobierno de la Ciudad de México por parte de la alcaldía Benito Juárez y que ahora forman parte de un voluminoso expediente que está a punto de terminar. Las órdenes de aprehensión fueron complementadas, los tres presuntos implicados ya están entre las rejas, están en el reclusorio preventivo Varonil Norte y solo se espera la captura de este diputado que ahora forma parte de este cártel inmobiliario. Regreso contigo al estudio, estimadísimo Fred, un abrazo, mi reporte y que pases una excelente noche. Gracias Luis, igualmente un abrazo enorme hasta el centro del país. Vamos a la información internacional. Internacional. Y resulta que el estado de Indiana, allá en Estados Unidos, interpuso dos demandas, vea usted, contra TikTok, a la que acusa de hacer afirmaciones falsas sobre la seguridad para menores en la plataforma china de videos. La arremetida legal llega en medio de crecientes problemas para TikTok allá en Estados Unidos, con múltiples acusaciones de que la popular aplicación es una amenaza para la seguridad nacional y un vehículo incluso de espionaje de China. Como ve, sin duda se desatará más información al respecto. Y con esta información estamos llegando al final del espacio noticioso el día de hoy. Gracias a usted por habernos visto, por habernos escuchado y por habernos compartido en las redes sociales. Y nuevamente le hago una invitación especial el día de hoy. Vea, por supuesto, en la señal nacional de Televisión Azteca, el amigo y colega Javier Alatorre estará transmitiendo desde Chiapa de Corzo. Bienvenido a él y a todo el staff de Fuerza Informativa Azteca, todo un gran equipo de producción. Ellos quieren mucho a Chiapas, han estado en diferentes momentos y etapas históricas de la entidad y además también han estado de vacaciones. Qué importante que decidan estar en nuestro estado. Así es que véalos hoy a las 10 de la noche, Hechos Noche con Javier Alatorre y todo ese equipo de producción. Un abrazo enorme. Y yo lo espero mañana 7 de la noche acá en Chiapas al cierre para que cerremos la semana juntos. Como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera. Excelente tarde de jueves, les saludo con mucho gusto, soy Luz Adriana Hernández y permanezca en la programación de Diario de Chiapas. Este es el resumen del día. Denuncian desatención médica por parte del 61 Batallón de Infantería de la Sedena en Tonalá, Chiapas, al negarle el servicio a la señora Soledad Espinosa, madre de un soldado, a quien le argumentaron que no hay médicos disponibles. Mantenga sus precauciones por el tráfico vehicular ante el arribo de más peregrinaciones guadalupanas a la capital chiapaneca. Desde el 1 de diciembre han aumentado el ingreso de fieles católicos. Llevan a cabo la presentación del libro La Cuarta Transformación como Revolución Democrática en Tuxtla Gutiérrez. Entre otras personalidades estuvieron presentes el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y el director general del IMSS, Zoe Robledo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informa que apoyará al expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien solicitó asilo político tras el golpe de Estado en su país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue declarado persona del año por la revista Time, además de mujeres iraníes como heroínas del año, por destacar en su impacto mundial. Nadadores de 10 a 17 años de edad se unen a la selección Chiapas para participar en el Campeonato Regional Zona Sur 2022 a disputarse del viernes 9 al domingo 11 de diciembre en la alberca Leyes de Reforma del Puerto de Veracruz.
en redes. Localizan sin vida a Paola N., trabajadora de la escuela primaria David Gómez Farías, ubicada en la 12 Poniente Norte en Tuxtla Gutiérrez, quien había sido reportada como desaparecida. Autoridades investigan el hecho. Gracias por haberme acompañado, soy Luz Adriana Hernández y lo veo mañana con mucha más información.